Buenos días, Trina. Buenos días, Capitán Whittaker. Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo. Que se abrochen el cinturón, listos para el despegue. ¿Qué tal estás, Whip? Hiciste algo increíble allá arriba. Salvaste muchas vidas. ¡Caemos en picado! ¡Los mandos no obedecen! ¡Vamos a caer! ¡Posición de emergencia! El modo en que aterrizaste fue prácticamente un milagro. ¡Solo veo casas! Evans, escúchame. Orienta el morro hacia abajo. El avión se hizo pedazos a 30.000 pies. Le daremos la vuelta. ¿A qué te refieres con eso? ¿Listo? ¡Vamos allá! Estoy en la lista, guapetona. Hay un montón de periodistas enloquecidos ahí fuera. Eres como una estrella de rock. No volverás a pagar otra copa en toda tu vida. El Capitán Whittaker es un auténtico héroe americano. Él es Hugh Glenn, un abogado de Chicago. ¿Para qué necesitamos un abogado? Recuerda que le extrajeron sangre la noche del accidente. Llevaba alcohol en el organismo. Podría significar cadena perpetua. La vista se celebrará en 10 días. Le observan con microscopio. ¿Vas a dispararme? ¿O puedo entrar? Sí, adelante, te dispararé dentro. Ha sido un acto de Dios. ¿Qué clase de Dios sería eso? La investigación ha concluido que fue un fallo del avión. La administración colocó a 10 pilotos en simuladores. Recrearon el suceso. Ningún piloto pudo salvar a los pasajeros. Solo tú podías hacerlo. Salvó a mi madre. Y ahora quisiera hablar de los días previos al accidente. Esto es tan fuerte que acabará conmigo. ¡Largo! Debí la noche anterior al vuelo. ¿Tucker sabe que irá a la cárcel? Mis clientes no van a la cárcel. Es una mentira, Webb. Una mentira. ¡Intento salvarte la vida! ¡Qué vida! ¡No tenemos potencia! Preparados para el impacto. Nadie podría haber aterrizado como hice yo.